Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? Alejandro Rota te Buen saluda. día, Alejandro. ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Bien, Guillermo, va bien acá tratando de llevar algún análisis, ¿no? Un poco de coherencia a toda esta vorágine informativa que ha desatado esta protesta no gremial, porque no tienen gremios, pero sí esta protesta salarial de prefectura y gendarmería, ¿no? Y esta reacción rápida que hubo ayer en el Congreso de la Nación, bueno, queríamos consultarte sobre esto específicamente. Y básicamente yo, una apreciación muy personal, pero después podemos hablar de esto, me parece que por el lado de algunos partidos de la oposición hubo una cierta ambigüedad, porque por un lado firmaban una declaración en Cámara de Diputados, pero por el otro lado sus comités o sus estructuras partidarias daban duros mensajes contra el gobierno nacional. ¿Cómo lo ves vos esto? No, yo creo que en estos temas no tenemos que dejar lugar a dudas respecto de dónde nos paramos. Tomemos un poquito de distancia de lo que ha ocurrido ayer. Estamos en el medio de un cúmulo importante de información, pero pensar en una acción de efectivos de fuerza de seguridad protestando por una medida en un contexto en donde, entre otras situaciones que hemos visualizado, por ejemplo en Mendoza, esos efectivos estaban armados, realmente tiene que ser tomado como un hecho de una envergadura que tiene que motivar nuestra preocupación y nuestra atención y también nuestra prevención respecto del impacto institucional que esto tiene sobre el desarrollo de nuestra democracia. Las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, no pueden esgrimir su condicional para hacer planteos sectoriales, planteos que pueden tener una legitimidad en cuanto al fondo de la cuestión que están planteando, pero que de ningún modo pueden ser convalidados desde el punto de vista de la utilización del carácter de fuerza de seguridad o de fuerza armada para condicionar al poder político en función de una decisión que se tiene que adoptar. Creo que ha sido muy importante, y yo lo destaco, recién escuchaba uno de los mensajes de los oyentes, quiero decir categóricamente, no comparto la visión de qué nos importa las voces de la oposición en la definición de una posición de defensa de la democracia. Creo que la democracia es una cuestión de todos, que todos tenemos que defenderla y que es importante, es definitorio que los partidos democráticos de la Argentina se manifiesten categóricamente en contra de este tipo de situaciones que hemos estado viviendo ayer y que aún se prolonga, quizás de una manera más atenuada y formalmente menos cuestionable, pero que se prolonga generando un estado de tensión. Creo que es importante la acción de las distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, que de manera unánime, presidentes del bloque, han instado a que el accionar de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas se ajuste al normal funcionamiento institucional. Y yo destaco particularmente la actitud asumida por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados, el diputado Gil Laverde, en función de acompañar esta declaración. Y manifiesto mi preocupación, que es una preocupación compartida, por la situación de contradicción que se ha dado en el Senado y en algunas declaraciones de las autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical. Vos sabés que yo digo, lo veo y lo charlo y lo medito, ¿no? Digo, y también comparto con vos esto que me parece muy saludable y sano para la democracia que los partidos políticos salgan a respaldar el funcionamiento de las instituciones democráticas y de las autoridades democráticas legítimamente elegidas por el pueblo. En este tipo de casos. Pero por ahí me hace un poco de ruido porque si bien desde algunos otros sectores que no tienen la prepotencia de las armas, está ocurriendo también grandes intentos desestabilizadores, no veo esta misma reacción por parte de algunos sectores de la oposición. Sí, no, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, este hecho que se ha producido en el
día de ayer, esta situación de una acción ilegítima en relación con un reclamo salarial, creo que no ha tenido una condena categórica de algunos sectores, fundamentalmente de medios de comunicación, que han tenido también que ver con la creación de este clima de tensión y de desestabilización. En ese marco creo que tenemos que decir cosas claramente. El grupo mediático Clarín y La Nación han tenido mucho que ver con la creación de un clima de desestabilización, con permanentes, insistentes críticas al gobierno nacional. Quisiéramos verlos en este momento, ellos que defensores de la institucionalidad y sobre todo de la República, como les gusta mencionar, manifestándose categóricamente en contra de estos hechos. Creo que también hay algunos sectores de política muy minoritarios que perciben que puede existir una continuación de entre castores y botas. Claro. Y esto también lo tenemos que decir claramente. Hay sectores que, sobre todo en las redes sociales, los han visto muy activos en estos días en función de alertar, de alentar, perdón, movimientos que un claro sesgo desestabilizador y antidemocrático. Guille, en la última, te cambio un minuto de tema. El domingo hay elecciones en Venezuela. Vos sos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La primera pregunta es si vas a viajar a Venezuela. ¿Hola? Disculpa que... No, digo... ¿Me escuchan? ¿Sí, me escuchás ahí? Tenemos un problema de interferencia con el teléfono. No sé si me estás escuchando. Ahí escucho un poquito mejor. Ah, Guillermo. No, te decía que este domingo hay elecciones en Venezuela y me parece que son unas elecciones interesantísimas para el proceso que se da en América Latina, proceso político que se da en América Latina. Sí. Como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, la primera pregunta corta era si ibas a viajar a Venezuela. Sí, yo estoy viajando mañana con algunos otros argentinos que hemos sido invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para participar en el acompañamiento de una manera articulada con la misión de UNASUR del proceso electoral que se va a dar el domingo. ¿Cómo ves el proceso electoral del domingo, Guillermo? Bueno, en primer lugar, señalo una campaña electoral que en términos generales se ha producido con normalidad. En algunas situaciones puntuales podrían considerarse como situaciones delicadas. El gobierno venezolano ha tenido una rápida actuación en función de la investigación de ciertos hechos de violencia muy aislados que se han producido. La información que he recibido de algunos compañeros argentinos que ya están en Venezuela es, bueno, de una situación, de una campaña que se ha desarrollado en estos últimos con normalidad. Y por otro lado, tenemos información positiva respecto al dispositivo electoral que está previsto para el día domingo. Yo sobre todo destaco que el acompañamiento que los países de UNASUR estamos realizando de este proceso electoral tiene que ver no solamente con la transparencia que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela quiere darle a este proceso, sino también con la relevancia que le damos a Venezuela en todo el proceso de integración. Creemos que no es indiferente el resultado que se produzca. Vemos con buenos ojos el hecho de que los dos candidatos principales se hayan manifestado a favor del proceso de integración, pero decimos también categóricamente que un triunfo del presidente Chávez consideramos que va a servir para profundizar y dinamizar el proceso de integración que estamos teniendo en el marco UNASUR y Mercosur, y por eso tenemos expectativas de un resultado que esté en la línea con esta profundización del proceso que estamos viviendo. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Un gusto, Alejandro.